Bueno, buenas tardes a todos los oyentes, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales en esta emisión. Hoy estoy entrevistando a Jenner Usuga, candidato al Senado de la República de Colombia por la lista cerrada del Pacto Histórico. Muy buenas tardes, Jenner, bienvenido a esta emisión. Hugo, no, muy buenas tardes a usted, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial para todas las personas, los hombres, las mujeres que nos están viendo a esta hora. Hugo, muchas gracias. ¿Podrías contarnos quién es Jenner Usuga y cómo fue que llegó a entrar en la lista cerrada al Senado de Colombia por el Pacto Histórico? Hugo, bueno, Jenner Usuga es un migrante. Llevo 13 años instalado en París, Francia. Soy migrante por el tema de la violencia en Colombia. Tuve que abandonar el país. Soy exconcejal del municipio de Santuario Risaralda. Es precandidato a la alcaldía del mismo municipio. Municipio donde realicé pues algunas gestiones sociales y políticas, y unos avances políticos muy importantes. Debido a un atentado y a tres secuestros por parte de las autodefensas, pues yo tengo que abandonar el país en diciembre del 2008. Llego acá a París, Francia, y alejado de toda realidad política, porque no quería saber más de eso. Pues la gente entenderá bien que cuando uno le ocurren estas situaciones, y a la edad que yo tenía, pues no era fácil de poder digerir esto. Entonces, decido alejarme de toda actividad política durante 8 años, pero en el 2018, para las elecciones presidenciales, encuentro que Gustavo Petro era candidato a la presidencia, un hombre a quien yo había tenido la oportunidad de conocer en Colombia, una persona maravillosa, y que también había tenido, pues a pesar de estar alejado de la política, del activismo, pues había tenido la oportunidad de seguir muy de cerca lo que estaba realizando en la alcaldía de Bogotá cuando fue alcalde. Y es así como yo decido abrir redes sociales para ayudarle. Pero abriendo redes sociales, pues uno va encontrando la gente, quienes estaban en Francia, quienes estaban en París. Logramos organizar el nodo de Colombia Humana, una Francia nodo, que fue muy importante para las elecciones del 2018, tanto a Congreso como a Presidencia de la República. Y pues desde acá logramos hacer un trabajo durante estos últimos 5 años, un trabajo significativo, un trabajo de aporte, un trabajo de solidaridad con Colombia, denuncia internacional, a través de redes y a través de eventos que tú mismo conoces y que creo que has participado, como el tema de la Marcha a la Haya y otras situaciones donde hemos contribuido toda la diáspora para realizar la denuncia internacional. El 6 de marzo del 2021, en la Asamblea General de la Colombia Humana Francia, pues la Asamblea me da el aval para inscribir mi nombre como precandidato al Senado en el Pacto Histórico. Y dentro del Pacto Histórico, que nos inscribimos 360 personas, ellos decidieron que mi nombre podía estar ahí en representación de toda esta diáspora, de toda esta migración que tantas luchas ha dado desde acá, desde el exterior, y es así como llego a estar en esta lista, Hugo. Bueno, ¿y qué otras motivaciones te llevaron a digamos, así a aceptar que tu nombre fuera incluido en esta lista cerrada al Senado? Hugo, mira, yo creo que motivos es lo único que nosotros tenemos hoy para luchar por Colombia. Yo creo que estamos en un momento histórico, histórico no solamente para los candidatos por la posibilidad de que podamos llegar al Congreso de la República, en el caso del compañero Gustavo Petro, que pueda llegar a ser el presidente de Colombia, que es casi seguro hoy. Si las elecciones fueran mañana, nosotros tendríamos la mayoría en el Congreso y tendríamos la presidencia de la República. Entonces, no solo histórico por eso, sino histórico porque todo esto es el resultado de unas luchas que llevan muchos años. Hay personas acá en el exterior que llevan 25, 30 años en el exilio y más,
Y nunca han dejado de luchar. Otros, pues que llevamos menos años, en mi caso 13 años, pero hay otros de menos, de 5, de 6, y que siempre han sostenido una lucha en favor de Colombia. Y la gente se preguntará, ¿por qué se encuentran frente a esa lucha estando allá? Si pudieran de pronto vivir más tranquilos. Pero es que cuando uno está acá, uno encuentra una visión muy diferente del país. Y realmente estar afuera es lo que le permite a uno visualizar casi que a la perfección todo lo que ocurre en el territorio nacional. Muchas cosas de las que uno no se logra dar cuenta estando en Colombia, uno las viene a analizar y las viene a entender y a comprender estando aquí afuera. Nosotros somos un país que llevamos 200 años gobernados por la derecha. Somos un país de indignidad total. Somos un país de desigualdad tremenda. Ustedes ven que hoy estamos entre los países más desiguales del mundo, ¿sí? Un país de desnutrición. Salió un informe donde hay 560 mil niños con desnutrición en Colombia. Yo creo que todo eso son motivos para que nosotros podamos luchar. Yo desde el 2019, no sé si tú estuviste, estuvimos en Suiza, en la ONU, con el senador Iván Cepeda, estuvimos denunciando pues todo el exterminio de líderes sociales en Colombia. Desde esa fecha, yo comencé a proponerle a la diáspora que podíamos tener candidatos, porque no teníamos candidatos y candidatas al Senado. La mayoría de las personas, como casi nunca se ha hecho, pues no lo entendieron, no acogieron la idea, pero yo venía haciendo un llamado desde diferentes escenarios, en diferentes momentos, pidiéndole a los colombianos y a las colombianas que estamos fuera, que por favor nos juntáramos y que sacáramos 2, 3 candidatos al Senado, 2, 3 candidatas al Senado, que no teníamos que ampararnos solamente en la figura que nos dice la ley, que tenemos derecho a tener un representante a la Cámara y nada más. Nosotros somos, unos dicen que 8, otros dicen que 10 millones de colombianos por fuera, y pues tener una sola representación en el Congreso de la República, yo creo que suena ilógico. Pero la verdad tengo que decir que esta convocatoria que yo estuve realizando no tuvo mucha acogida, las personas pensaron que no se podía, y es así como al final termino inscribiéndome únicamente yo desde el exterior en la lista del Pacto Histórico. Tal vez eso haya tenido también mucho peso para que hubiéramos quedado dentro de esa lista, y es que era la única persona que estaba inscrita desde el exterior, y pues ahora nos encontramos con que sí podemos tener candidatos al Senado estando acá afuera, que sí podemos seguir luchando, no solamente como lo hemos hecho a través del activismo, sino que también desde los espacios políticos, porque lo que tenemos es que contribuir a recuperar más espacios políticos cada día para que la diáspora pues también se pueda pronunciar y además pueda ser parte del desarrollo y la reconstrucción del país, y que la diáspora no sea solo vista o tenida en cuenta por lo que representa dentro del PIB, que es el 2.8%, ¿cierto? Yo creo que nosotros desde acá afuera tenemos muchísimo que dar, tenemos muchísimo para contribuir, pero es a través de los espacios políticos como nosotros podemos comenzar a abrir ese espacio, y yo creo que esta vez es un primer paso que abre un espacio y que en el caso de que no ingresemos al Congreso de la República, de que yo no gane, de que no quede entre los elegidos, pues sabemos que para dentro de 4 años ya hay un espacio abierto, hay un camino abierto que otros y otras pues podrán transitar, y que muy seguramente esto nos llevará, esta experiencia nos llevará a que dentro de 4 años pues no sea un solo candidato, sino que tengamos varios y varias candidatos y candidatas para que nos puedan representar en el Congreso. Janet, ¿y cómo fue que tuviste con esa información que se podía hacer candidaturas al Senado de la República desde el exterior? Esa era una información que poco se conocía, porque pues normalmente se conocía de que había la curul del exterior con la circunscripción especial para la Cámara de Representantes, una sola curul. Y que pues está en manos del uribismo, pero ¿cómo fue que tú te diste cuenta de que se podía hacer esta nominación o estas candidaturas desde el exterior? Bueno, Hugo, las leyes se hacen a través de la lógica, ¿sí? Entonces, siempre durante la historia es la lógica la que se aplica para poder crear una ley. ¿Sí? Si hay una necesidad, hay una lógica que aplica de cómo suplir esa necesidad, y en base a eso siempre se han creado y se han aplicado las leyes. Entonces, cuando uno ve que el Congreso de la República dice para los colombianos en el exterior creemos una circunscripción especial para que tengan derecho a tener un representante a la Cámara,
pero no crea Senado, pero tampoco dice en ninguna parte que no pueden ser candidatos al Senado quienes estemos por fuera, ¿sí? Entonces, si no hay nada que diga que nosotros los que estamos fuera no podemos ser candidatos al Senado, ¿cierto? Pues simplemente podemos serlo, independientemente de que no exista otro renglón donde diga que sí podemos, ¿sí? Entonces dice, puede, en el caso específico de la Cámara, para tratarnos como región independiente, pueden aspirar a la Cámara, pero dentro de las regiones en Colombia, todos, aparte de que hayan personas que existan personas que puedan aspirar a la Cámara, también pueden aspirar al Senado en las regiones en Colombia. Entonces, como las leyes aplican igual en Colombia que afuera para los colombianos, digámoslo así, ¿sí? Generando un territorio, si se genera un territorio con los colombianos en el exterior que les ofrece unos espacios a la Cámara, un espacio a la Cámara de Representantes, pues esos colombianos que están fuera, dentro de ese territorio que aspira a la Cámara de Representantes, también puede aspirar al Senado de la República. Yo eso lo venía proponiendo desde hacía muchos días. Finalmente hicimos una consulta con unos abogados amigos nuestros, y la consulta fue positiva, que no había absolutamente nada que impidiera que un colombiano que estaba fuera pudiera ser candidato o candidata al Senado de la República. Bueno, pues esto puede ser un buen precedente, incluso que va a ser retomado por la derecha también, ¿no? Sí. Sí, yo creo que a partir de esta experiencia que estamos realizando en esta ocasión, que enmarca pues como la primera candidatura que realizamos directamente desde el exterior por los colombianos en el exterior, pues al futuro en 4 años, porque las personas hasta que no nos inscribimos no creían todavía que era posible, pero esto va a llevar a que dentro de 4 años, si no cambia la ley, que yo espero que no, que yo espero que si la ley cambia, pues sea precisamente para abrirnos más espacios, si la ley no cambia, lo que se viene son muchos candidatos y muchas candidatas al Senado de la República dentro de 4 años, y yo creo que para la democracia eso es muy sano, y para los colombianos que estamos por fuera es muy sano, porque pues aquí hay que decirlo también, que es que los colombianos que estamos fuera no solamente somos de izquierda, hay personas que pertenecen al Partido Liberal, al Partido Verde, al Partido Conservador, al mismo partido de gobierno, y yo creo que dentro de todas las leyes democráticas o la participación ciudadana en democracia, pues todos y todas también tienen el mismo derecho. Entonces, esto lo que va a llevar es, de todas maneras, a que en el futuro, pues nosotros tengamos que juntarnos mejor como partidos, organizarnos mejor y salir también a pelear esos cupos al Senado de la República. Bueno, ¿y cuáles son las propuestas con las cuales tú piensas cautivar a los electores colombianos, tanto en el exterior también como también en Colombia? Bueno, hay que decir que esto es una lista cerrada. Que esto no es una lista abierta donde cada miembro de esa lista pues sale conquistando votos para su propio uso personal, y entonces entran en un debate de muchísimas propuestas, algunas que ni siquiera se pueden realizar, ¿sí? Con el único propósito de conseguir los votos. Nosotros participamos ahorita dentro de una lista cerrada, la lista del pacto histórico, ¿sí? Y es una lista que sale fruto de la juntanza de algunos partidos políticos, pero también de la sociedad civil, ¿sí? Porque el pacto histórico, y aquí habría que explicar esa parte, no es solamente la coalición política de diferentes partidos y movimientos en Colombia. O sea, el pacto histórico es el momento en que esa coalición política entra a juntarse con el pueblo, con toda la sociedad, y a retomar todos los clamores de esa sociedad para poder generar algún tipo de soluciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pertenecemos como en este caso a la lista del pacto histórico, pues lo que estamos nosotros es precisamente aportando a un cambio general del país y a una reconstrucción general del país. Entonces muchas personas me han dicho, ¿y cuáles son sus propuestas? Y yo les digo, pues mis propuestas son las mismas propuestas del Pacto Histórico y las mismas propuestas de Gustavo Petro. Nosotros estamos todos dentro del mismo núcleo para poder generar la posibilidad de que todas estas propuestas de reconstrucción del país se puedan dar. Pero a eso nosotros podemos decir que en este caso, el hecho de representar a los colombianos en el exterior, pues genera todavía una abrebocas más, digámoslo, dentro de la comunidad migrante, y a ellos sí tenemos que decirle que tiene que haber al futuro, y esto es un compromiso que está dentro del pacto histórico y que se ha asumido ya dentro del programa del pacto histórico, y es que al futuro tiene que haber una visión diferente,
un trato diferente desde el Estado hacia los colombianos que estamos por fuera. Entonces tenemos que comenzar primero por saber cuántos colombianos están fuera del país. O sea, no podemos ir diciendo así a la loca, vamos a crear esto y vamos a crear esto y vamos a crear esto, entre otras cosas, porque es que el Congreso de la República no es ejecutivo. El Congreso de la República es legislativo. Y al ser legislativo, pues lo que intenta hacer es crear unas leyes que permitan al ejecutivo, ¿sí?, generar dignidad a todas las clases sociales del país. Entonces, en este caso, con los colombianos en el exterior, lo que estamos solicitando al pacto histórico es que, de ser el pacto histórico gobierno de nosotros llegar al Congreso de la República, lo primero que nos tengamos que dar cuenta es saber cuántos colombianos están por fuera. Eso es importante. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se reconozca el problema migratorio que tiene Colombia, que eso no lo ha hecho ningún gobierno, y no lo han hecho porque ellos lo desconozcan o porque simplemente digan, no, es que hay 5 colombianos apenas, no vale la pena. No, no lo han hecho es porque el fenómeno migratorio de Colombia, en el momento en que se reconozca, podría tal vez ser el más alto del mundo, y más alto por encima de países como Siria, por ejemplo. ¿Sí? Donde han habido todos estos conflictos armados en el Medio Oriente. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la posibilidad puede estar entre 8 y 10 millones de colombianos que han tenido que dejar el país por diferentes razones, ¿sí?, al reconocer eso, que 8 o 10 millones de personas están por fuera, pues eso genera un peso a nivel mundial. Entonces, si ustedes miran hacia la historia reciente, con el tema de Venezuela, por ejemplo, que generó 2 millones de personas en situación migratoria, y eso generó alrededor del mundo una explosión diplomática, política, de sensibilidad social y demás. Pues imagínense en el momento en que al mundo le digamos que Colombia reconoce que tiene 8 millones de personas por fuera. O tal vez más. Y que esa migración ya es de segunda, tercera y casi hasta cuarta generación y generaciones perdidas. ¿Eh? Entonces yo creo que en ese momento lo que comienza a ver es un trato diferente del mundo, de los gobiernos donde esos colombianos están, hacia esa población colombiana, y tendrán que comenzar a crearse en unos nuevos tratos entre gobiernos de cómo incluir a esa migración colombiana, bien sea en unas posibilidades de retorno al país con garantías o en unas posibilidades de instalación permanente en los países que los acogen, pero con garantías también y contratos diferentes a los que hoy estamos recibiendo nosotros alrededor del mundo. Yo creo que es importante decirle a los colombianos que estamos fuera que nosotros hemos presentado, teniendo en cuenta de que la mayor parte de los colombianos que han tenido que dejar el país vienen de una población campesina, vienen del sector rural, como lo soy yo, por ejemplo, que vengo del sector rural, del eje cafetero, que fui criado en fincas y que cogí café y que olí machete y cargué plátanos y demás, pues nosotros hemos presentado al país también una propuesta para el campo, pero no la de la agroindustrialización grande que tiene Gustavo Petro, que esa es diferente, sino una propuesta para los campesinos de base que incluye a los colombianos que están por fuera, que son campesinos, que se reconocen como campesinos y como campesinas, pero que quisieran volver a Colombia si tuvieran un pedazo de tierra o si tuvieran las condiciones dignas para poder recuperar las tierras que les han violentado y que les han quitado, o que simplemente no pueden trabajar porque no tienen la forma económica de poder trabajar esas tierras. Entonces nosotros esa propuesta ya la tenemos, la hemos presentado al país en el mes de noviembre y se la vamos a entregar a Gustavo Petro el 7 de enero en Barcelona, junto a una propuesta que incluya a los migrantes de una forma más amplia y más suficiente, y precisamente dentro de esos planteamientos para la población migrante, pues está también que desde el nuevo Congreso República de Colombia se pueda conceder a los colombianos que estamos por fuera más espacios políticos dentro del país. Yo creo que es importante que los colombianos en el exterior pues puedan participar más directamente, que no sea una sola representación en la Cámara, que sean 5 o 6 representaciones en la Cámara, que adicional a eso pues también tengan 5 o 6 senadores, es que podamos tener mínimo 10 personas que nos representen en el Congreso de la República, que colombianos que están fuera, que por cualquier razón, violencia y demás, tuvieron que abandonar sus ciudades, sus municipios, pues también cuando en esas ciudades y en esos municipios comiencen a ver las elecciones locales, las elecciones regionales, pues desde afuera también puedan participar.
y puedan participar, tal vez no votando, porque sería muy complicado hacerlo, pero puedan participar escribiendo sus nombres. Es decir, que tú, Hugo, estás acá, pero tú eres de Cartago, por ejemplo, un ejemplo. Y tú no puedes ir por una situación de violencia, no puedes ir a Cartago, pero tú estando acá, quieres ser candidato a la alcaldía o ser candidato al consejo de Cartago, pues tú puedas escribir tu nombre y participar desde acá y conformar desde acá, ahora a través de la conectividad que existe, tu grupo de trabajo allá y que te hagan elegir alcalde o concejal, y luego eso te permita unas garantías de seguridad con las que puedas regresar a trabajar. Yo creo que eso es importante. Por los colombianos en el exterior hay muchísimo que hacer. Hay el acompañamiento que se tiene que hacer a nivel social, porque hoy a nivel social prácticamente acompañamiento no tenemos. O sea, una persona llega a estos países y llega primero en una situación de desconocimiento terrible, con un mundo cerrado, aprender a hablar, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a movilizarse, tiene que aprender a trabajar, tiene que aprender todo, absolutamente rehacer su vida, y poco es lo que se puede hacer por ellos, poco es lo que ellos pueden recibir como acompañamiento, como ayuda desde el gobierno nacional. Entonces yo creo que frente a los colombianos en el exterior hay muchísimo, muchísimo por hacer, hay mucha tela que cortar. Nosotros, hay una propuesta muy bonita que hicieron hace poco dentro de las campañas a la Cámara de Representantes, y es que los colombianos en el exterior sean tenidos en cuenta como la zona especial 7. Entonces, que no, a nosotros nos tengan en cuenta como una región, porque finalmente, si a nosotros nos tienen en cuenta como una región, nosotros seríamos la segunda región más grande del país, y eso tendría un peso muy grande. Pero todo comienza a través del reconocimiento, la existencia de esta migración. Sí, y el aporte económico que también genera esta migración a través de las remesas económicas que se envían a Colombia, a sus familiares. Eso es muy importante, lo que tú has anotado en este momento para los migrantes. Este 7 de enero se realizará en Barcelona el lanzamiento de la campaña del Pacto Histórico. ¿Cuáles son las perspectivas de este evento donde participará el doctor Gustavo Petro? Bueno, yo creo que este evento es supremamente importante. Y yo aquí invito a todas las personas que nos están viendo a que le den a este evento la importancia que realmente tiene. Este evento no es una simple reunión en Barcelona, este evento no es simplemente una reunión de Gustavo Petro a nivel internacional. Este evento es el primer acto de campaña de estas elecciones que se van a llevar a cabo el 13 de marzo. Yo creo que es el primer acto de campaña oficial en el territorio nacional, y hablo del territorio nacional a pesar de que esto se haga en Barcelona, se realice en Barcelona, porque pues es con los colombianos en el exterior, y los colombianos en el exterior pues también nos contamos como colombianos. Entonces es el primer evento de envergadura nacional, primer acto de campaña, y yo creo que eso tiene que tener una connotación muy, muy, muy importante. Yo creo que nosotros tenemos que rodear este evento, tenemos que acompañar este evento, quienes no puedan asistir porque pues, el tema del COVID es complicado ahorita, y pues las sillas, las plazas son limitadas, pues deben de seguir esto por redes sociales y deben darle toda la amplitud a nivel de comunicación que se requiere, porque es un evento muy importante. Al principio, cuando comenzó, no tenía, digamos, esa connotación. Al principio, cuando se empezó a planear, creo que se estaba planeando más desde los colombianos que están fuera, de cómo juntarnos un poquito, de saludar al candidato, escuchar al candidato Petro. Sí, yo creo que era más eso. Pero ahora vemos que los mismos medios de comunicación en Colombia le han dado una magnitud mucho más grande. Y yo creo que es importante que en este evento nosotros, los colombianos que estamos en el exterior, pues quedemos muy bien con Colombia y mostremos las ganas que tenemos de cambio, mostremos la voluntad que tenemos para unirnos, para juntarnos, que pese a muchas diferencias, porque sabemos que hay muchas diferencias en la izquierda, hay diferentes matices, diferentes ramas, diferentes razones, pero que pese a todo eso nosotros nos podemos juntar, nos podemos unir, y es eso, esa imagen de unión la que nosotros tenemos desde acá afuera que ofrecerle a Colombia. Yo creo que Colombia hoy espera eso de nosotros, que
tomar ejemplo. Y si nosotros salimos a dar ese ejemplo de que estamos unidos, de que a pesar de que estamos fuera, queremos contribuir al desarrollo del país, al cambio del país y a la reconstrucción del país, ¿sí? Y que nos esforzamos para eso, pues yo estoy seguro que en Colombia la gente se va a animar en las regiones, en sus barrios, en sus veredas, los demás nodos y los demás, las demás agrupaciones de pacto histórico en el país, pues se van a animar, la gente en Sudamérica se va a animar, la gente en Estados Unidos se va a animar, la gente en Canadá se va a animar. Yo les recuerdo, tenemos un reto muy grande, porque el reto no solamente es que saquemos la mayoría en el Senado de la República. El reto no es para nosotros los que estamos en el exterior solamente que Gustavo Petro sea presidente. El reto para nosotros es quitarle esa curula al Centro Democrático por los colombianos en el exterior. Y ahí tenemos dos mujeres valientes que se le midieron a este asunto, que es Carmen Ramírez de Colombia Humana y Natalia Monevar del Polo, y que se metieron de frente y que van a ir de frente por esa curul. Hay que ganar la curul de los colombianos en el exterior para nosotros. Hay que quitársela al Centro Democrático, porque es que además este señor que representa a los colombianos en el exterior hoy no ha hecho absolutamente nada por los colombianos en el exterior, excepto los escándalos que su padre ha sabido hacer cada vez que intenta aprovecharse de un colombiano o de una colombiana por fuera. Entonces yo creo que hay muchísimos retos y nosotros tenemos que salir a dar ejemplo. Tenemos que demostrar en Barcelona que somos capaces de ganar la presidencia, de ganar el Senado y de derrotar al Centro Democrático acá en el exterior. Eso hay que demostrarlo y eso se demuestra, se gana con votos, pero se demuestra con fuerza, y esa fuerza es la que nos lleva los votos y esa fuerza la podemos demostrar el 7 de enero. Bueno, Jenner, ¿quisieras agregar algo más a esta entrevista? Pues hay tantas cosas que hablar de Colombia que yo creo que el tiempo no nos alcanzaría nunca. Podríamos hablar, pasar días y días hablando de Colombia. Yo lo que quiero es decirle a las personas que hoy nos están viendo, hombres y mujeres, es que todos tenemos un compromiso muy grande con el país. Que esto no es solamente de los que tienen diplomados, doctorados y demás, que esto no le concierne solamente a los que somos candidatos o candidatas, que esto no es solamente responsabilidad de Petro. Cambiar a Colombia hoy es responsabilidad de todos y de todas, porque es que cuando las cosas salen mal, ¿cierto? Pues los que hemos sufrido somos todos y todas. La indignidad en Colombia la hemos vivido todos y todas. El hambre la hemos vivido todos y todas. La imposibilidad de generar empresa en Colombia la vivimos todos y la vivimos todas. La violencia en Colombia la hemos vivido todos y todas, ¿sí? Todo lo que ocurre con el campo al final repercute en una situación difícil para todos y para todas. Entonces yo creo que en este momento, y vuelvo y lo repito, todos y todas tenemos que ser responsables y tenemos que asumir esa responsabilidad de lo que vaya a pasar con Colombia. Cuando nosotros salimos a votar, el voto mío, el de Hugo, pero el de Álvaro Uribe, todos valen exactamente lo mismo en la urna, se cuentan de a uno. Entonces esa responsabilidad es nuestra. Yo creo que hemos despertado mucho. Si nos va a alcanzar o no nos va a alcanzar, no lo podremos saber aún. Yo creo que es que comencemos a conquistarnos, a enamorarnos más del proceso, a enamorarnos más de la posibilidad de que podemos cambiar, a enamorarnos más de esta revolución de ideologías, de palabras, de lógicas, a esta revolución de amor, a esta revolución de posibilidades y en ese orden de ideas, pues recuperar ese país, quitarle el país a esa gente, porque es que al final ni siquiera a Colombia hoy, ni siquiera la está dominando, digamos, la derecha. Nosotros le llamamos la derecha, pero a Colombia lo que la está dominando y la está manejando hoy son los bandidos, son los narcotraficantes, son los paramilitares. Es esa gente la que está manejando el país hoy. Hay países en el mundo que son de derecha y velan por sus ciudadanos, pero en Colombia no. En Colombia todos se lo quieren robar, todos lo quieren traficar, todos lo quieren solo para ellos, para un grupito muy cerrado de algunas mafias que no solamente de carácter nacional, sino regional, y que ven y han visto en este señor Uribe y en todo su conglomerado, pues quienes les puedan representar, porque es que la mafia en Colombia tampoco es solamente Uribe, es un círculo muy ambicioso que está alrededor de él y que estarán dispuestos a hacer lo que sea
Y cuando digo lo que sea, es lo que sea, para no perder el poder. Entonces, ante eso, pues nosotros tendremos que estar dispuestos a trabajar, a enamorarnos y a juntarnos, ¿sí? Y no puede ser ante eso, no puede ser difícil que nosotros nos juntemos, ¿sí? Para poder reconstruir Colombia. Y termino diciéndoles, Hugo, perdone que me extendí mucho, es que para reconstruir a Colombia hay que tener en cuenta las regiones. El pacto histórico tiene en cuenta las regiones, ¿sí? Para reconstruir a Colombia obligadamente es con las regiones y con los líderes de esas regiones. Los colombianos que estamos por fuera también somos una región especial de Colombia. Somos una región que está un poco distribuida por todo el mundo, pero somos una región. Todos tenemos una responsabilidad y desde acá afuera podemos aportar muchísimo y que ya no sean 200,000 votos. ¿Qué tal si de más de 1,000,000 de personas que están inscritas afuera, pues nosotros decimos que salimos siquiera la mitad a votar y que aportamos 500,000 votos a ese cambio de Colombia o 600,000 votos a ese cambio de Colombia? Es posible, solamente hay que ponerle voluntad, hay que quererlo hacer, hay que salir a convencer al amigo, a la amiga, a la mamá, al familiar, a los que no votan. No podemos seguir en un debate interminable entre los mismos 5 que ya estamos convencidos. Hay que salir de ahí y hay que pasar a otro escenario donde podamos convencer a los que nunca han votado. Bueno, por último, la invitación de Jenner Usuga al evento de Barcelona. No, yo los invito a todos y todas para que, primero, pues para que se inscriban. Hay una dirección electrónica donde se pueden escribir, imagino que Hugo la va a dejar acá en este video, y invitarlos para que participen, para que nos sigan a través de redes sociales, para que sigan el evento a través de redes sociales, para que no nos dé pereza asistir, y yo vuelvo a hacer lo mismo, Hugo, a que nos juntemos. Vamos a juntarnos. Barcelona es el primer escenario para juntarnos. Luego hay un segundo escenario que es Madrid el 10. Allá voy a estar en Madrid también. Luego seguirán otros, pero juntémonos. Vamos a juntarnos. Dejemos los egos, las cosas, todas las bobaditas por allá afuera, que ahorita lo que importa es Colombia, y nos vemos entonces en Barcelona el 7. Bueno, Jenner, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para nuestra emisión de Entre Amigos. Y pues te deseamos éxitos en todas tus labores y en esa candidatura al Senado, que seguramente pues va a ser bastante positiva. Hugo, muchísimas gracias por la invitación a este espacio supremamente importante. Lo de la candidatura al Senado, pues esperemos, de acuerdo a la votación, tendremos muchos y muchas senadores y senadoras. Eso lo va a decidir el pueblo, si llegamos o no lo va a decidir el pueblo, pero aquí lo importante es que para mí, independientemente de si yo llego o no, estamos en una lucha todos juntos y juntas para que eso cambie. Y ese es el aporte más grande que nosotros podemos hacer. Si luego el pueblo decide que vamos a estar en el Senado porque la votación fue muy numerosa, pues créanme que de allá van a tener un representante, un amigo más, un guerrero más, un luchador más, que vamos a hacer todo lo posible para que este país pues tenga dignidad. Pero si no, vamos a seguir trabajando, Hugo, para que dentro de 4 años podamos tener senadores y senadoras en el Congreso de la República, desde los colombianos en el exterior. Eso es muy importante. Bueno, muchas gracias y bueno, que pase buena noche. Gracias, Hugo. Muchas gracias a ti. Feliz noche igualmente.